Efraim Shabbat, Aaron Goy, pela oscuridade na casa, ele prendeu a luz. Eu vi essa pessoa, era escuro. Ele não sabe a memória de Kiddush. Ahorita, se ele vai usar o Sidor e vai ler o Kiddush, tem o benefício da luz. Vecina, esta luz não pode ler. O que pode fazer esta pessoa? Entonces, no, que va a ayudar el pan, no es el fin del problema, Kiddush es el problema, el pan no ayuda a nada. Entonces, esta cosa es así, mitzvot, lav, lihanot, nitnu. Mitzvot no es para tener provecho, no considera tener provecho. De decir la Kiddush, no, mitzvot, lav, lihanot, nitnu, no considera tener provecho, porque es mitzvot. Entonces, puede leer a Kiddush y puede salir de Kiddush en este asunto. Hay otra cosa que está escrita en mi libro, pero más complicado. Entonces, Jajam, ¿podría entonces la persona sentarse a estudiar? Tiene razón. Sentarse a estudiar. Tiene razón. Según este motivo, puede estudiar. Muy bueno que usted dijo. Pero hay que hablar. Normal, sí, tiene razón. Ahorita, un jajam vino hoy y dijo de él, porque es jajam, mucho, habla mucho, da clases, entonces tiene problema en la garganta. ¿Qué hace? Hay personas que señal de cantar, él también canta mucho, porque él es jazán también, jazán y jajam. Entonces, ¿qué hay? Él señala a él de hablar, no de aquí, no de garganta, sino de estómago. Ahorita pregunta de él si puede en este día, la semana que viene también, estudiar este como la forma de hablar, la forma de cantar. Es una forma especial, él no hace por cantar, por estudiar el tema. La halajá sí, está escrito esto. Si una persona hizo así solamente para estudiar cómo cantar y cómo no es por tener placer, él puede seguir estudiando estas clases.